25 timos con la mampara de un ofrecimiento de un bono de vivienda se produjeron en Pérez Celedón el año anterior. Esta modalidad encabezó las estadísticas del organismo de investigación judicial, seguido de las compras de un bien por internet con 14 casos durante 2017. En la fuerza pública hacen el llamado para estar muy atentos y evitar que se sigan repitiendo timos en el cantón. Durante esta semana se produjo el timo de las ollas de acero, donde se llevaron una cadena de oro valorada en cerca de 1 millón de colones en San Antonio de la Amistad. Y es que hay cosas donde las personas son sorprendidas con supuestos premios de concursos donde nunca participaron. Me gané un premio. ¿Cuál premio? ¿En qué participó usted? Como le decía yo un día más a una persona, me decían, es que me dijeron que me gané un carro. Le digo yo, sí, ¿cuándo participó usted? No, no participé, pero me llamaron, me dijeron que lo gané. Le digo, pero ¿cómo se va a ganar algo usted en lo que no ha participado? En algo que usted ni siquiera sabe qué es. Y usted se entendió que no, no sé, pero me dijeron que me gané el carro. O sea, y las personas, desgraciadamente, no razonan, digamos, de a dónde vienen todos estos supuestos premios, estas supuestas facilidades. Las llamadas desde supuestos bancos pidiendo información también se vuelven cada vez más comunes. Estas organizaciones criminales convierten una llamada falsa en una que parece totalmente real. Ellos, pues sí son profesionales en lo que hacen, o sea, en eso tenemos que reconocer, y la gente debe estar muy alerta, que como ciudadano tengo que estar, como dicen comúnmente, más avispado, porque quien me está llamando es un profesional del engaño, es una persona con una facilidad de palabra para decirte que es del banco y te puede copiar una música del banco, te puede pasar o decir cosas de los comerciales de los bancos, cosas que tal vez copian o extraen de la misma institución para hacerte creer que esa estafa, digamos, que esa acción que estás haciendo es lícita de un banco. En estos casos, las autoridades vuelven a dejar claro que las entidades bancarias nunca solicitan información personal mediante una llamada telefónica. El banco nunca, 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 por ninguna situación, por teléfono te van a solicitar datos de ningún tipo, de hecho. Y además, como te decía, que ahorita con la condición económica en la que estamos, o sea, nadie está para regalar nada. Entonces, si las personas tenemos claras esas dos cosas, pues con solo esos dos aspectos, vamos a ser menos vulnerables, digamos, al hecho de este tipo de eventos. Las denuncias por timos en 2017 fueron por donación, en el caso de los bonos de vivienda 25, compra de un bien 14, timo del oro 9, cambio de cheque 5, timo de tramitador 4, timo del conocido 3 y cambio de letra 3, timo del trabajo 1 y cambio de herencia 1. La semana anterior, en la terminal de buses de San Isidro del General, un adulto mayor de unos 70 años estafó a una persona con el timo del oro, con el procedimiento de mostrarle a un joven una pieza de oro crudo. El adulto mayor le solicitó que le hiciera el favor de cambiárselo, pero que le dejara dinero y objetos a cambio, en señal de garantía. Y así se consumó este timo.